gente, vamos saliendo al Red Creek. Llegar al Rehut Creek sin mirar el mapa. Creo que vamos a ir. Ya estamos llegando. ¿Qué tal? Bueno, ahora sí. Ya llegamos y aquí hay como un millón de bicicletas amarradas. Vamos a ver si las amarramos aquí o si vamos a dar una vuelta primero. Kelsey también viene en camino, dijo que estaba como a 5 minutos de llegar aquí. Así que la vamos a esperar aquí en la entrada. Y creo que vamos a amarrar las bicicletas. ¿Quiere poner la suya de segunda? Bueno, yo creo que así quedaron ya 10. Amarramos las 3 bicicletas. Yeah, Kelsey is here. Hello. Bueno, vamos a dar la primera vuelta de reconocimiento, o sea, a ver dónde está la comida, a ver qué están vendiendo. Porque aquí venden todas las cosas que venden en la página del Red Hut Creek, como las gorras que usaba. Todo esto lo venden aquí en físico. Y de hecho lo estoy viendo justo hoy. Ahorita vamos a revisar. Ya acaba de empezar la primera ronda calificatoria de las mujeres, vamos a ver qué tal. Ya una de las rondas calificatorias de mujeres ya pasó. Vimos un accidente. Resulta que las medias que tengo son de Strava. El año pasado nos las dieron gratis y las están vendiendo ahorita en 15. Que hay un team italiano y por aquí está como el coach o algo y le está diciendo puras cosas en italiano. Pero entonces Manuel va a hacer la traducción. Pero de entonces, qué es lo que le sale. Manuel lo que me va a decir es espagueti, espagueti, boloña, son lasaña, lasaña. Look at what happened. I love my skateboard. But it's because I was shredding, bro. Bueno, vamos ahora sí oficialmente a buscar comida y Kelsey no va a conseguir nada vegano aquí, no creo. What are you doing, Kelsey? What are you doing? No, no, I'm just walking around. Double vlog action. I'm so hungry. Looking too good. I think I'm gonna have to eat ice cream. Ice cream? Just ice cream? I have to eat ice cream for dinner. It's kind of sad. That's all they got. That's kind of sad. Manuel, ¿qué decimos a comer? Hamburguesa, como siempre. Sí. Pedimos 4 hamburguesas aquí. Bueno, misión imposible, pero conseguimos una mesa. ¿Está haciendo, mi amor? ¿Cómo te pareció las carreras, mi amor? No, o sea, ha estado súper interesante, parece. Pero se han echado unas matadas. No sé si se acuerdan del amigo de nosotros, Jason, que salió en un video. Él iba bien, ¿verdad? Iba como en el... Sí, iba en el pelotón, en el primer pelotón. En los primeros 10 o algo así. Cuarto, quinto, por ahí. Se le explotó el caucho en plena carrera y ya quedó eliminado.
Yo siento que esto es lo que me da miedo de competir, caerse y ya. Me queda jodido. No, y hubo una caída que el tipo le pusieron collarín y todo. No, le pusieron collarín y todo. O sea, eso es lo que yo digo, o sea, porque en un coñazo de susto se le puede joder la columna, ¿sabes? Y aquí está como el stand de Specialized. Siempre. Y ellos siempre venden cosas geniales y Specialized siempre hace una versión. Una edición especial. Sí, una edición especial del Red Hook Red. Y la de este año está. Esa bicicleta que está ahí es uno de los premios del ganador de hoy. No, never. Bueno, ahora sí oficialmente tenemos el cap del Red Hook Red. Están baratos, $15. Creí que no estaban caros. Bueno, ya ahorita ya se terminaron todas las carreras de calificación. Van a hacer un maratón ahorita que hacen aquí en el Red Hook Red. Así que mientras pasa todo eso, nosotros vamos a descansar un rato aquí porque ya estoy, no solamente yo, estamos todos cansados ya de estar caminando. Estamos en el Red Hook, Francisco. Full energía, full energía. No tanto. Bueno, ya Lulu durmió y todo. Nada, están terminando la carrera, el maratón. Es que el director me suena muy temprano para estas cosas, Dios mío, ya. Fundida ya. Ya se está acabando el maratón de hombres, creo. O como por la mitad, ¿cuánto tienen rodando, corriendo? Bastante, ¿eh? Ya está por acabarse. Creo que ya luego, después de esto, sí van a preparar todo para la carrera final. Primero hacer el de las mujeres, luego hacer la de los hombres. Bueno, ahora sí lo logramos. Hicimos una madre cola y la más grande para que rinda. Porque lo que pasa es que después de esto vamos a tener que estar miando cada rato. De aquí a miar para que putadas. Por cierto, nos conseguimos a dos subscribers del canal. Elías Morales. Elías, tu hermano, Morales. Y nos regalaron unas campanitas de precio. ¡Son lo máximo! Bueno, resulta que estamos haciendo la cola porque vamos a comprar dos gorritas. Una para Manuel. ¿Tú quieres o no quieres? Se va a comprar dos y la segunda la vamos a regalar aquí en el canal. Bueno, ya compramos las dos gorras, Manuel se cortó el pelo, no sé qué le pasó. Ahora sí estamos oficialmente Team Red Hook Red. Esta tercera gorrita la vamos a dar en el canal que tiene que hacer. Nada, simplemente tienen que darle like, asegurarse de estar suscrito al canal. Solamente comenten Red Hook Crit. Comenten eso en el video y ya están participando. Bueno, ahora sí va a empezar la final de las mujeres. Probablemente menos de 5 minutos ya van a empezar. No, de verdad, sí, de 1 minuto, 2 minutos. Patrick. Yeah, man. We are live again. Yeah. Oh yeah. Let's just do what you want to. Please don't be polite, 'cause I like your attitude. Let's forget about a curfew, 'cause all that is stuck in my head. Let's just let our bodies be true. We make out for the thrill of it. Mess around for the thrill of it. Don't stop now, never let this end. For the thrill of it. Thank you.
the song that is stuck in my head. It's me and you. It's sweet and hard, it's basic, but I'm not sure I wanna face it. Cause they don't need the truth with you. Ya va a empezar la carrera de hombres y esa competencia es burda intensa, así que nada, vamos a conseguir algún lugar donde podamos conseguir algunas buenas tomas. Hey, Este era Jason. Nada, fue el que se le explotó el caucho. Iba súper bien, pero la vaina se le reventó. No sé qué fue lo que pasó. La cagada. Nada, todavía la carrera no ha empezado. Seguimos buscando un buen lugar. Go, Zach. Ya van a empezar, loco, ya van a empezar. Ya hoy es miércoles, ya han pasado 3 días desde el Red Hook Creed. Quería agregar algo, porque yo sé que muchos de ustedes me van a estar preguntando. No competí en el Red Hook Creed porque, bueno, primero siento que no estoy preparado para una competencia de ese tipo. Hay demasiada gente que está en otro nivel. Muchas de las personas que corren ahí tienen teams. Al correr en un Creed como esto, se corre el riesgo de simplemente ir a correr, tener un accidente y volver la bicicleta a mierda. Las personas que tienen teams simplemente están patrocinados. Si se les daña la bicicleta o pase lo que les pase, están cubiertos por seguros. Les vuelven a dar bicicletas nuevas. Siento que todavía no es el momento para ir a competir en un crit de ese tipo. Pero nada, igualito decidimos ir. La pasamos súper genial. Teníamos mucho tiempo que no íbamos a un evento de ese tipo. Fue muy emocionante ver muchos ciclistas reconocidos. Y nada, y el nivel de bicicletas que habían ahí, men, era una más brutal que la otra. Respecto al giveaway que voy a estar haciendo de la gorrita del Red Hook Creed, bueno, ya saben, va a ser una
una gorrita de estas. Estoy mirando para allá porque estoy esperando al hermano de Lulu, que sé que me lo va a conseguir ahorita. Va a ser una gorrita de estas, como la que ya vieron en el video. Y no sé si se dieron cuenta de las campanitas que estaban dando allá. Esta campanita la usan para cuando pasan los ciclistas, como para darles ánimo. Todo el mundo suena la campanita y hace el escándalo. Nada, vamos a estar dándole también una campanita de estas al que se gane la gorrita. Así que la misma persona que se la gane se va a llevar las dos, la gorrita y la campanita. Ahorita de hecho estoy haciendo otro video, pero eso lo van a ver unos días más adelante. Bueno, nada, gente, nos estamos viendo por aquí y suerte a todos ustedes, a ver quién se lleva el giveaway. Chao, gente, nos vemos.